no sé, estoy trabando el emo. Qué bonitos días, son los días así. Veamos cuánto nos dura. Veamos cuánto nos dura el gusto. Venga, vamos allá. Ups. Ya, no nos duró mucho, a ver. Ahí está. ¿Y qué tal a todos aquí, líder? Regreso transmitido desde México para el mundo. Madre mía. Madre mía, ya casi se trababa esto. Eso no lo esperaba, pero hey. Se recuperó pronto, entonces. Nada mal. Uf, ya es. Ya regresé. Estuve fuera casi todo el sábado, el viernes, y me quedé finalmente aquí. Lo cual fue bueno porque. Porque yo era el que le tocaba transmitir la lectura y todo salió espectacularmente bien, pues, salvo un poco algunos pequeños errores que hubo en cuanto al layover que puse, en cuanto a las cosas nuevas de Discord, las integraciones pues de Discord que puse en la lectura, pero hey, nada mal. La verdad es que siento que nos fue bastante bien con la lectura el viernes y y pude decirlo de Konobangumi wa Puran Goran no esposo de Oteki. Algo así, wea. Esa wea. El caso, ya todo el día de ayer no anduve por aquí. Pensé que los iba a abandonar todo el fin de semana, pero no. Pero sí, pero tuve chance de regresar hoy más o menos temprano. Y dije, venga, podemos darle al evento un ratito. De hecho, lo cual es el plan. De hecho, no he tocado el Azur en todo el fin de semana. Entonces, a ver cómo nos va con eso. Uf, bastantes cosas que hacer. Realmente es que tenemos que darle a ello, así que vamos a apurarnos un poquito. Pero sí. Espero que la verdad es ahorita tengamos un poquito de suerte. Venga, vamos allá directamente. Hubo una mini actualización, como un mini parche en el fin de semana, eso se lo anoté. Creo que el viernes, no sé. Creo que fue el viernes cuando metieron como un mini parche. Entonces. A lo mejor arreglaron algo. No sé, bajita la mano. Puede ser. También siento que va a haber empezar a. Oye, por cierto, se me olvidó mencionar. Ahorita, creo que lo retomaré en ese punto un poquito más adelante durante el directo. Pero que anunciaron el stream de aniversario del global. Entonces. Uy. No sé si ese. Ya ven que hacemos la ahora sí que la cobertura de los de temporada, pero no sé si sea cobertura del global. Digo, usualmente la razón por hacerlo la cobertura de los de temporada es porque justamente son en japonés, pero el global es en inglés. Entonces, 15 piezas de equipamiento. Vamos a descartar 15 piezas de equipamiento. Estoy casi seguro que podemos desensamblar 15 piezas de equipamiento. No podemos desensamblar 15 piezas de equipamiento. Maldita sea. eso no salió muy bien. That didn't age well. Ok. Pero podemos abrir 10 cajitas. 15 cajitas. Bastante pronto. Uy, no quiero entrar al dormitorio. No quiero entrar al dormitorio porque eso nos va a costar. Ok, vamos a mandar esto con tranquilidad, con un poquito de cabeza también. Pero entonces sí, o sea, entonces va a estar el stream de aniversario y no sé si debería de cubrirlo o no. Digo, más que nada porque en este caso es en inglés, entonces es un poco más comprensible por la gente en general, pero a la vez siento que sería buena idea cubrirlo. Pero justamente, o sea, siento que por ser el stream en inglés y no el de japonés, es mucho más fácil que me flaguen. No lo sé, ya lo averiguaremos, pero el caso es que estoy en esa duda por el momento si deberíamos de cubrirlo o no. En todo caso, justamente me voy a dar un par de días para pensarlo. Porque es el viernes, el stream de aniversario de la Sur. Y no sé. Uf. Vamos a enviar todo esto. Hyuga, por favor. ¿Dónde está Hyuga? Hyuga. El directo de aniversario el viernes. Y aparte es en la noche. Creo. Voy a ver la Sur oficial. Pero estoy casi seguro que es el viernes en la noche.
Ajá, ahora, a ver. Mientras, vamos, en lo que abro la sur oficial, voy a seguir mandando barquitas. Sí, nos toca. No, o sea, nos toca buena hora, nos toca como a las 8 de la noche, creo. No está. Pero justamente mi duda es, no sé si cubrirlo o no, a diferencia de los de JP, de los streams japos, porque pues eso, o sea. Uf, puede que sí. Al menos por la parte del. Si hay el otro de maestro de ceremonias como el pasado, puede que sí. Esto y esto, ¿por qué no? Venga, a ver. Un segundito, me voy a ir a la sobre oficial. ¿Qué dice? En el 8 del 12, o sea. ¿Qué? Espérate, ¿qué? No. 12-8, porque me acuerdo, ellos usan las fechas al revés. Entonces, el 12 de agosto a las 8 p.m. de Los Ángeles, UTC-7. Entonces es a las 10 p.m. de los. Queda la hora típica de nuestros streams aquí, así que no está tan mal. Puede que haya cobertura, o sea. Exacto. Justamente, queda normal, pero no sé si darle cobertura o no. Yo creo que sí. Yo creo que sí tenemos aquí la cobertura. Digo, creo que el inglés es un poco más comprensible para la gente que el japonés. ¡Hala! Sigue a tope. De eso, del Siren del gremio. Yo no le he atacado para nada. Pero pues eso, o sea, no sé qué tan riesgoso sea en este caso. O sea, si fuera el stream normal, sí me lo aventaba. Uf. Voy a enviar esto. De bocho. Uy, me gusta. Uy. A ver. ¿Qué es lo que me quiere pedir que pague? 30.000 monedas. Ah, de monedas. Aquí necesitamos. Voy a abrir 10 cajas para. De una vez. 15 cajas, perdón. Para de una vez saber si podemos deshacernos de esa misión. Solo que acabo de abrir todas. Hace nada. Entonces creo que no tengo cajas. Efectivamente no tengo cajas. Voy a abrir del Iron Blood. Voy a abrir del Iron Blood. Por 10. O por. De Iron Blood o de Eagle Union. ¿Qué es lo que más me hace falta? Voy a abrir de Eagle Union. Una y una. O sea, 10, 10 y 10. Nada interesante. Tampoco nada interesante. Ok, podemos ya fusilar todo esto. Ahí están los torpedos que el otro día hicimos, creo. Que el otro día necesitábamos. Creo que aquí están. Voy a ver. Esperen, antes de desmantelar cualquier cosa. Voy a ver estos. 35. No eran estos. No, espérate, no eran esos. Eran. No es cierto, estos son los magnéticos. Pero, hey, los magnéticos nunca son malos. Vamos a desensamblar todo. ¿Este modelo de avión me sirve para algo? No sé. Todo esto. Me voy a guardar este extintor porque siempre vienen bien los extintores. Y aquí de avioncitos. Creo que me voy a. Un corsero, unos. El Avenger lo voy a desensamblar. Y ya. Creo que voy a desensamblar también un par de Fulmars. Sí, creo que voy a desensamblar un par de Fulmars. Efectivamente. Sí, porque estas armas sí me. O es de estas armas. Creo que me salieron dos de esas. Y un Fulmar. Venga. Ahí está. Venga. Con eso desensamblamos las 15 piezas de equipamiento. Ya podemos reclamar esto. Y ahora enviar investigaciones a tope otra vez. Esto dime que me pide. Este me pide planos, ¿sí? ¿Verdad? Sí, perfecto. Q. Esta es la que me pide. Ah, nice. Este no me lo voy a hacer, así que voy a enviar esto. Nice, nada mal. Oh, Q. Q. Gracias. Esto sí me sirve. Q. ¿Otra? Grande.
Me da planos de la Beaufort Sextuple. La cual es buena, pero. Ah, qué mal. Pero bueno, Plymouth. ¿Y qué más? Esto. No, eso no me conviene. Eso no me conviene ahorita con mi escasez de planos. Esa de aviones tal vez, ¿eh? Esta es la de. Esta, ¿por qué no? Y ya tenemos la cola llena, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ok. Venga, vamos directamente allá. Ahorita voy a procurar nada más enfocarme en el evento. No me, ni me voy a meter la operación Siren ni nada. Tengo ganas de nada más jugar mapitas de evento. Pero lo que sí. Vamos a reclamar todo esto para tener un poquito de capital otra vez. Y porque aquí nos faltaban algunas cosas de materiales. A ver si nos. A ver si con suerte nos sale los que necesitamos. Libritos, venga, perfecto, me vienen de perlas. Y de firepower. Porque es lo que más necesitamos. Aunque nada más me dieron uno, pero. Venga. Los proyectos Q. A ver. No creo que no me ha salido ningún Q, pero. Ah, todos esos. Sí, todos los proyectos Q son los. Porque justamente son los de. Los de arma. Nada más que justamente está, o sea, el detalle es que aquí era con Q de. O sea, este sí lo podía meter, pero el que me preocupaba era este otro Q, porque el Q tiene pide arma principal y apenas si tenemos planos de arma principal, entonces sí estamos un poco en una situación precaria en ese aspecto. No, no sé cómo terminamos en eso. Estaba a punto de comprar ese cubito, me tentó, pero luego vi que era con gemitas y yo dije, nope, esto no va a suceder. Prototipo, Gal Shop, yo creo que de estos. Gracias. Adiós, muy buenas. De arma principal, siempre nos están haciendo falta últimamente. Pocos, pero muy poquitos. De hecho, justamente aquí arma principal, muchas gracias. Venga, ¿por qué no? Digo, la de Vittorio es una, pero. Y aquí. Ok, podemos hacer la FLB a alguien más. Entonces, Arash. A ver, espérate. De una vez. Antes de que otra cosa suceda. Nakamishishu. ¿Dónde está Arashu? Arashu. Ariake podría ser. Asashio también podría ser, si está. Hatsuharu no tanto. Acá está, es una opción, pero nada más nos gastaríamos. Arashu creo que ya la retiré. Arashu efectivamente ya la retiré, creo. Sí, Arashu la retiré el directo pasado. Y. Que me sí, que hasta está, nos dio penita. Y. Y Kalk. Son las que. Es, las opciones, las posibles opciones. Y Stanley, sí está. Kimberly también. Ok, voy a tratarme de acordar de esos nombres. Probablemente no me voy a acordar de ni uno. Pero. A ver, Hatsuharu. Eso era una opción, pero que nos faltaba. Yugure. No me acuerdo si Yugure ya está FLB. Arashu, Bush, Ariake. Ok. Creo que Ariake y Mishish. Ariake, Mishish y Matsukase son las mejores opciones. Aquí. Y nada más quiero ver. Yugure sí está FLB. ¿Por qué no te he retirado? Porque tiene retrofit. Porque tienes potencial retrofit. Simplemente por eso no te has ido. Hatsuharu también. Y ya. Ya todos los demás no hay. Mishishu, ¿cuánto le falta? Mishishu le podría dar dos. ¿Y si sube en las próximas horas? ¿Y si son con las próximas horas? Hey, me voy a ir por Mishishio. Sí, ¿por qué no? Dos Mishishio. Venga, una. Wow. Cuando vi toda esta línea. Supe que iba a ser cancioncita, pero. ¡Ah! Me gustó. Está curiosa está curiosa su canción. Venga, venga. Esto. Tres de estos.
Otros tres de estos. Otros tres de estos. Yo creo que... ¿por qué no? Generales también. Lo que más uso son partes de... Tanto para solo retirarlas, efectivamente. Se tienen que hacer sacrificios aquí. Venga. Antes de que me encariñe, no quiero ver eso. Y... Acá está mi Shishio. ¿Tienes skin? Oh no. Oh no. Tiene skin. Tiene skin. No. No me hagas eso. ¿En qué momento te dieron skin gratuita? ¿En qué momento? Y aparte creo que fue reciente. Las decisiones más duras requieren las voluntades más fuertes. Oh no. Tiene skin. Esa no me la esperaba. Esa sí, no me la esperaba para nada. Que resulta que tiene skin. Ya re regresó el outfit de renta, ¿verdad? Sí. Acá. 74. Ok, todavía la puedo dejar un ratito más. Y no puedo rentar otro más porque no me ha salido. Garibaldi. Giuseppe Garibaldi. Giuseppe de. Giuseppe María Garibaldi. Ok, esto yo creo que. O sea, los diarios me los voy a hacer fuera de cámaras. Pero ahorita vamos a enfocarnos entonces enteramente en llegar hasta el D3. Digo, si quiero hacerme los. Los otros niveles, pero sí, enfocarnos en el D3. Principalmente en llegar al D3. Me acaban de llegar un par de etiquetas. Nada más le pongo en directo y me empiezan a etiquetar a todos lados. Acá no cari quest. Trivia de Kanokari, genial, no sé. Garibaldi de Secretaria. ¿Qué? Ah, interesante. Echa en español. Y recuerden, al que madruga le da sueño como a las 2 o 3 de la tarde, efectivamente. Me andan pasando. Eso lo voy a guardar para el final. Me gustó como para recordatorio final, venga. Ah, ok, venga. Para que suba Finita. Sí, yo tengo a Roma por la misma razón. Que y aquí iba a acomodar algo. No me acuerdo si esta flota se aguantó. No, tú. A ustedes dos les iba a acomodar algo y no me acuerdo qué era. O a alguien. Estoy seguro que a alguien le iba a acomodar. Ah, ya sé. ¿No? A ver, espera. A alguien le faltaba algo y no sé quién. Oh, bueno, a ti te falta armamento, pero. Que wea. Que wea. Estoy casi seguro que alguien me faltaba de equipar, pero bueno, a lo mejor no estaba en esta composición de papas. Ah, no, ya me acordé, es que. Vamos a. Ok, ya. Ya recordé cómo está el asunto. Ya me hizo sentido. Es que vamos a cambiar esa configuración después para meter a la configuración con Prince Eugen y con Z46. Pero no me hacía sentido. Por un momento no me hacía demasiado sentido. ¿Cuánto gastaba? No vi cuánto gastaba de petróleo de esta flota para ver si realmente nos. Bueno, traemos un barquito menos y una battleship. Y una battleship menos. Entonces técnicamente nos debería de dar. No das cuenta. Por cierto, en el último directo vimos que también Ancorachi está más alta de lo que creía. Estaba a Dep 18 y yo pensé que estaba a Dep 12 o 10 incluso. Yo la calculaba mucho más bajo. ¡Ey! Me encanta que últimamente no pase lo que pase que haga, no tengo voz. No sé por qué, pero pase.
Independientemente de qué suceda, me estoy quedando sin voz. Eso no me agrada para nada. Madre mía. 863. Nada mal. Y sobre todo no me agrada porque el martes sí o sí tengo que... Bueno, mañana tengo que ponerme a trabajar en covers. Porque el martes sí o sí tengo que grabar porque ya no tengo nada guardado ahora. Ahora sí. Bueno, técnicamente sí tengo algo guardado. Pero también técnicamente es uno que ya salió. En otra versión, entonces no... Yo creo que le van a llegar las skins. Yo creo que le van a llegar en... Por ejemplo, porque tiene muchos daño nuevo chino. Entonces yo creo que le van a llegar a esas skins en el próximo año nuevo chino, precisamente. Y porque casi todas son de ese estilo. Salvo... Creo que todas son el mismo vestido. No, le tengo que poner un poquito más atención, pero al menos la que está con Georgia y la que está con las otras PR5, creo que las dos son el mismo vestido chino. ¡Ah, grande! A ver si me sale una comisión de gemitas ahorita, no me quería nada mal. Ancorachi, creo que se está llevando el MVP la vanguardia. ¡Ingraham, no hagas eso! Y tú tampoco. Cortaré. Ok. Recomendación usar los torpedos de Ingraham. No, a mí sí. Curiosamente las comisiones de gemas sí me dan las gemas. Sí tengo suerte con eso. Afortunadamente de alguna forma. Venga, tengo que esperarme a que puedan disparar. No. Ah, eso es imposible. ¿En serio? ¿En serio? Nah, no lo creo. Las de cubos sí me va mal. Las de cubos de repente no, o sea, las que son de experiencia y cubos. No me suele salir tanto los cubos. Ahí sí. No tengo demasiada buena suerte. Pero las de gemitas, últimamente las que no. De hecho, las que salen ahorita en directo. Y que las envío en la mañana las reclamo y sí llegan con gemitas. Hola. Hola. Sí, F por. Wow, ¿cómo es? La dualidad de la probabilidad de este juego. Venga, fusílense a Lemars. Yo me fusilo a... Y ahora fusílense a todos los detrás. A ver si yo le checharé y con Tericapor. ¿Qué? Marcus Red. Ya había llegado ese mensaje. ¡Grande! Sí, yo también he estado comprando algunas cositas con las de gemas que me han salido. Yo si no, la de cubo sí es otra historia completamente distinta. Vamos a por Lemars. También este Impero ya no puede ganar demasiada experiencia. Perdón, Impero. Roma no puede ganar demasiada experiencia hasta que no me salga otra. Eso me gasta un bullying, también es una opción. Pero de ser posible quiero evitar gastarme un bullying. Sí, me da miedo que pueda venir en el aniversario, o sea... porque justamente van a meter el directo después del... Un día después de que se terminó el evento. ¡Ah, grande! Eso sí no... Ojalá me tocaran así. Las de cubos de 10 horas no me suelen tocar. Y esas son las únicas que sí me dan cubos. El legendario viaje de esta Marco Polo. Lemars MVP. Lemars contra Lemars, el MVP. Lemars MVP, efectivamente. Digo, no era lo que esperaba, pero tampoco lo
pero estoy satisfecho. Lemars contra Lemars, el MVP. Todavía me falta 17, 18, 19, 20, 20. Ok, sí lo cumplí. Como de verdad me falta una corrida más para completar este nivel. Voy a atacar a la Neptune. Porque la Lemars le... Exacto, ya sabía que el... Que el curso de la Lemars tenía que ser hacia arriba. A veces es medio predecible la interfaz de este juego. Y siempre como que tiene prioridad el... Lemars Fantasma, efectivamente. Es que... A lo mejor es porque se parece a... Yo digo, yo siempre he dicho que Lemars es un Marsbite. O sea, vean la pose de Lemars Retrofit y la de Warspite y son exactamente la misma. Entonces, es Marsbite. Son, ahí se ven sus ambiciones de ser acorazado. En esta Lemars Fantasma. Definitivamente. Se me hace súper extraño que exacto. Se me hace súper extraño que me... O sea, yo llego, me acerco a los Mars y... Es como, y me empieza a fusilar, es como de... A ver, espérate, aguanta, ¿qué? El mar espejismo. Ah, porque para farm de Breast, ¿no? Yo ahorita lo que necesito es que... Al contrario, las... Que las vanguardias no se lleven el MVP, sino la flota principal. Pero la flota principal gasta más. Las naves capitales, exacto. Sí, wow. Para mí farm de vanguardia se me es muy sencillo. Sobre todo con vanguardia francesa. Porque sí tenemos de sobra la vanguardia francesa. Ah, grande. ¿Nosotros cuánto llevamos del primer millón? Creo que menos de 50 del de... Ah, está... Shkalov. O Shkalov. Como sea que se diga, no tengo la menor idea. Uy, no yo. La verdad la hicimos sorprendentemente rápido para haber farmeado en friega esta... Anchorage justo antes. Estábamos bastante escasos de recursos, pero aún así lo logramos. Yo creo que después de la rusa sigue Prince. Y luego no sé si irme por Harvey. O aventarme todas las... o sea, empezar con todas las Royal. Pero primero creo que voy a ir por... O sea, Plymouth creo que va a ser la última. Hola, muy buenas, Samu. Grande, se aprecia. Fusílense ese Lemars, por favor. Ahí está. 90% del millón de Plymouth. Nice. ¿Del primero o el segundo? Bueno, voy a asumir que es del primero. A ver. ¿Cita? Nice. Sí, cierto, cuente. A ver, mientras vamos a... Uf, eso me recuerda que tengo que ponerme de acuerdo con alguien esta semana y como que no tengo demasiadas intenciones de salir. Más bien, tengo varias cosas que quiero hacer, pero no sé si tengo... Me da el tiempo para hacerlas. ¡Ara! ¡Nice! Porque, por ejemplo, tengo ganas de armar un maratón de... Sí, no, yo también estoy... Por eso estoy preparando en las misiones... En los niveles fáciles de venta. Por eso ando preparando a esta... Ardent y a Hardy. Porque tampoco tenía... O sea... Vamos, tengo bastantes cruceros... Ligeros y pesados Royal. Pero casi ya no tengo destructores Royal
voy a buen nivel como para farmear, y voy a necesitar farmear bastante porque voy a farmear de un solo en, o sea, seguidos a Drake, ¿quiénes son? Drake, a Plymouth, y me falta alguien. Me falta alguien y que no sé, no tengo la menor idea de quién sea. El retro, la London Retro es mi flota principal Royal. Mi vanguardia principal Royal. No, ya no. Bueno, para la... Depende. O sea, la única Royal que me preocupaba, la única que me preocupaba era la... La... Justamente Breast. O sea que... Y ahorita Shkalov, porque aunque tengo... Del Parlamento del Norte no tenía muy subidas, y las de, pero y las de Sardinia al contrario. Las tenía muy demasiado subidas, entonces... Las únicas dos que me preocupaban ahorita eran ellas dos, pero ya llevamos un buen rato. Creo que con las nuevas... Eshishare, gracias. Gracias, Mesgo. Era la que me faltaba. Entonces, como voy a aventar las tres seguidas, no sé si hacerlas... Y también de ahí va que no sé si hacerlas... antes o después de Prince Rupert y Harbin. Sí, London me gusta, o sea, es precioso. Bueno, aquí creo que ya lo había mencionado alguna vez. Me gusta más su outfit base, o sea, la London base, que la London Retro. Se me hace más bonito, o sea, siento que le sienta mucho mejor el atuendo de la sí, el atuendo pre-retrofit a post-retrofit. Entonces, de hecho, aunque sí la tengo, obviamente la tengo retro, me gusta más traerla con el outfit regular. ¿Chistes? Uf, miren, no tengo chistes, pero voy a intentar llegar a las escenas post-créditos del evento. Voy a intentar hacer más voice acting en este directo. Rake, no lo tengo. No tengo ninguna HMS. Ninguna que sea HMS, aparte de las PR1, o sea, fuera de las PR1, mejor dicho. No tengo ninguna que sea HMS. Benibidibichi. Me encanta cómo suena esa línea. Por cierto, hablando de Benibidibichi, en mi viajecito probé un restaurante italiano. Madre mía, de los mejores que he probado en toda mi vida. El chiste es que no explota la PC, efectivamente eso es muy cierto. Efectivamente. Miren, en todo el fin de semana descansó, entonces no debería de haber mayor problema, y aparte llegando le metí una actualización. Eso podría llegar a ser un problema, pero espero que no se lo sea, así que... ¡Hey! Para el momento todo está corriendo bien, ya recuperamos las fuentes, ya recuperamos... Por ahí uno de los errores, aparte creo que me dio un formateo ligero, alguno de los errores más recientes, o alguna vez de la... Porque, o sea, creo que aparte de las fuentes de que se nos borraron, en un par de directos, se me olvidó cambiar a la flota. Estaba a punto de entrar, pero se me olvidó cambiar a la flota. Aparte de eso... Aló. Es lo peor de todo es que acabo de ver Titanic. Hace menos de 2 horas. A ver. Yo creo que vas con Z46, ¿por qué no? Ahí está. Veamos si eso aguanta. ¿No era Mario Hugo? Estoy casi seguro que era Mario Hugo. Qué buena frase, ¿eh? Anótala, Mario Hugo. Sí, podemos. Si alcanzamos a interceptar. Efectivamente, confirmo. Venga. Pero... Sí, justamente eso. Ahorita quiero ver cómo nos va con estas flaquitas. Lo que me detuve por un segundo era a cambiar a Prince Eugen. No es cierto.
espérate. A ver, vamos a leer esto. Me gusta escucharla de repente. A ver, vamos a reclamar todo esto. Vamos a asegurarnos porque... ¡No! Ok, podemos regresar con Ingraham. Podemos mantener a Ingraham. Y a... Anchorage. Pensé que era esta, pero no. ¿Ah, sí? Nice. La verdad es que ni le pongo atención al nivel de Shikihan. Yo solamente entro y destruyo todo lo que puedo. Dentro de los de mis condicionantes, obviamente. Ok, ya va a ver. Entonces, en vista de que sí podemos llevar a Anchorage ya. Nice, qué bueno. Qué cool. Qué genial eso. La pregunta es si aguantarán Anchorage. Bueno, Anchorage no tengo demasiadas dudas, pero Ingraham. Ingraham, no sé si aguante. Ah, Ingraham sí me preocupa un poquito más. Que los escudos de Ingraham y de Anchorage en conjunto no los veo nada mal. No, yo todavía no tengo el marco. Justamente eso es lo que voy a intentar. Para empezar me faltan sacar más barquitos de evento para sacar el marco. Porque ahorita apenas tenemos a Bolzano, a... ¡Ah! Oh, ¡Fusílatelo! Ahí está. A Bolzano, a... Alfredo Oriani. Y a Roma. Son las únicas que tenemos. A esta... La que está de... Emanuel Pesaño, la que estaba de recompensa. Me faltan bullying de hora, efectiva. De hecho, yo creo que voy a cumplir bola. Yo sí le voy a intentar. Y yo creo que voy a comprar bullying dorados del PvP ahorita. Ahorita que puedo, porque... Sí, eso sí, tengo Roma. Bueno, es que ese evento italiano, ahora sí quiero todas. Ese evento italiano, yo soy mi facción italiana. Entonces, sí me hace falta toda la braquita. Ahorita, por lo pronto, la que más me hace falta es esta... Son Da Vinci y Giuseppe Maria Garibaldi. Tengo miedo del directo que viene también. Tengo miedo de que anuncien algo que así que... Excesivamente... Que, o sea, tengo miedo de que nos anuncien, nos metan una UR así luego y que... Por lo mismo sea como de gastadera de cubas. ¡Hala! Eso me gustó. Eso extrañamente me gustó. Digo, obviamente depende del contexto, pero de todos modos no me desagradó tanto. La Red Queen de China no definitivamente, pero esa va a llegar a... O sea, yo... Si el directo es el viernes, esa va a llegar el jueves de la próxima semana. Se me haría extraño que la metieran en este jueves. O sea, y eso va a llegar para el aniversario Apple, probablemente. Ah, conoce la llave. Ajá, me encanta Kung Fu Panda. Venga, vamos a atacar esta de arriba, ¿por qué no? Oh, cuidado con Anchorage, por cierto. Bajito la mano le ha estado haciendo demasiado daño. Y eso sí es preocupante. Ahorita creo que voy a cambiar a... Esta Ingraham al frente. Yo... Voto por Musashi, pero no me gusta Musashi. O sea, no me entusiasma la idea. No me entusiasma la idea de una IGN. Simplemente. Pero pues es el Azur Lane y que les encanta consentir a los capos, entonces... Probablemente sea Musashi. También tiene mi voto a lo más probable. ¡Wey! No, si sale Soyuz Elite, sí va a ser una troleada mayor.
Soyuz VR. Pero las rusas tendrían dos VR ya. No, Soyuz va a ser SR. O sea, a la par de Veneto y de... Y de esta Roma. Y de Marco Polo también. Una full, sí. Una full, no, una funa galáctica, no, una funa soviética. ¿Habacuc? ¿Hala? ¿Qué es eso? Ahora las perras fueron... Nada más 5. Falta un grupo grande otra vez. Bueno, no hemos tenido grupos de 6 PR, 5, PR desde las 4, ¿no? No, desde las 3, perdón. Iowa y Yamato. No creo que Iowa sea el líder de facción. Y Yamato, es que... El problema de Yamato es que ya está en Shinano, ya está... Es que el Legion está bien desbalanceado ya, o sea, tienen a Shinano, a Nagato y a Kai como de... Ah, la líder de su clase, bueno, sí. No, yo estaba diciendo líder de facción justamente, o sea, porque por... O sea, Soyuz, por Soyuz, o sea, que siento que va a ser... justamente SR, porque literalmente todas las líderes de facción son, salvo por Ferric, son SR. Y Ferric fue como, o sea, la líder de facto después de la ausencia de Bismarck. Pero... ¿Aló? ¿En serio? Eso se va a poner bueno entonces. ¿Se imaginan que en lugar de Musashi sea Yamato? ¿Y que nos mega troleen? ¿En cuál evento? ¿En cuál evento fue eso? Probablemente, o sea, quiero suponer que en el Link Steel Sakura. ¿En sus diálogos? A ver, ahorita lo checamos eso. Es que... discúlpenme, pero ustedes comprenderán que no uso demasiado la CGN. Me gusta el lore, pero... me abstengo de la CGN un poco. ¡Arriba, Dorchi! ¡Arriba! ¡Exacto! ¡Arriba, Dorchi! Ahí está. Grande. ¡Ah! Me salió del... la pantalla de nuevo, ahí está. Oh. Sí, si ahí no se lleva Marco Polo el MVP, no sé qué va a requerir para que se lo lleve. Claro que sí. O sea, el daño que hizo ahí no es ni medio normal. Uf. Venga. Vamos a despejar todo este mapita. Yamashiro hablando de IGNs. Sakura, sí, de hecho me da curiosidad que no haya Andrés en... Bueno, salvo Daido, pero no he visto a Daido, supuestamente. Supuestamente Daido... Bueno, y Elena Meta son... Pero son ya Andrés soft. Las otras sí tienen ya Andrés más peligrosas e incluso Jangiris. La runa es Jangire, de verdad. La runa sí me da miedo. Y sobre todo porque me da más miedo de después de la última skin, porque la última skin sí fue como de... Esto sí me atrae. Por un momento estuve a punto de sucumbir. Ese también. Es que... Ah, ese nivel de posesividad me trae ese... Me trae recuerdos de Vietnam, básicamente. Así se los dejo. Entonces, ¿cómo sé lo que es eso?
Hola. Eliminar a los rivales, Halo. Sí, sí me trae un poco de recuerdos de Vietnam, entonces... Sí me da miedito. ¿No es suficiente? Necesito subir más. Espérate, y también necesito ver qué nivel tiene Roma. Ahorita que ganemos esta batalla, ¿qué nivel tiene? O sea, tiene 69, nice, pero... A la mitad. Después de esta ronda le metemos un bullying dorado. Retro VR. Que me gustaría. Hood. ¿Cuál puede llegar? Próximamente. No estoy muy seguro. Podría ser. Yo me voy por... Es que no sé quiénes hayan tenido modernización. Así que esté muy seguro cuáles hayan tenido ese pequeño detalle. No estoy del todo seguro. Pero me gustaría Hood. O sea, me gustaría Hood para volverla relevante de nuevo. Y que a lo mejor, por ejemplo, justamente con el retrofit le aumentarán la probabilidad de Super Rush, porque Super Rush es bueno, pero tiene relativamente baja probabilidad comparado con otros barcos. Faltan las KMS. KMS, si fuera KMS... Pero con eso de que ya la recupera, o sea, con lo que sea que fueron a buscar rep, o sea, que ya les ayudaron Refills y Renown a encontrar una cura, se me ocurre que pudieran irse por esa línea. Digo, o sea, justamente solamente es una idea, pero podría ser así. Si fuera aquello un mes, me gusta. Me gustaría Spi, pero no sé si qué tan viable es eso. Un CL, hombre. Un CB, exacto. Yo también estaba pensando eso. Un CB. Graf Zeppelin, no sé. Podría ser o... ¿O quién más tenemos? No creo que... O sea, si le dan a alguien no va a ser a... No creo que sea Peter Strasser. De CBs de... Y Nagato retro. Nagato, o sea, Queen Elizabeth lo veo, pero Nagato retro. Yo me iría por Graf. Por Graf Zeppelin. Shit, se me va a morir la Anchorage. No creo que aguante. De verdad no creo que aguante. Está muy justo de vida. Y nos falta una batalla todavía. Nice. Pero ese es el detalle, o sea, la Nagato que tenemos es pre-retro o post-retro, porque por ejemplo había bueno, tenemos a Kaga obviamente, pero había por ahí otra barca que justamente la tuvieron que meter de nuevo porque era pre-retro. O sea, más bien porque era post-retro. No me acuerdo cómo está eso. Había una, o sea, sí recuerdo que hay una barca por aquí en el juego que... O sea, que literalmente ya no le van a dar retro por eso mismo, porque ya entró con retro instalado, por así decirlo. Sí me hicieron daño. Ah, la fusilada. Alcanzamos a fusilar todo antes de que muriera Anchorage. Y seguramente es más de una, pero no estoy seguro de quién. O sea, Anchorage es nivel 100.
Sí, yo creo que de la Royal Navy, no me acuerdo quién. Creo que, o puede que haya sido justamente Hood, ¿eh? Pero eso. Sí, varios entraron ya con retro al juego, de hecho, por lo mismo. O sea, ya los metieron con su versión de la Segunda Guerra que ya traía retrofit instalado. Probablemente si veo por ahí alguna. Creo que no me debí de gastar eso, efectivamente. Uf. La Hermes fantasmal. La fantasmagórica Hermes me preocupa un poco. Venga, Marco Polo, por favor. Ahí va con misil. Oh, ahí va. No, eso ya estaría muy roto. Sí, los escudos de Marco Polo me. La verdad es que me gusta más esa combinación. O sea, la combinación con escudos que con. Que sin ellos, o sea, que la que aumenta para las de la facción italiana. Fusil, ahí está. Qué grande es los qué grandes son los torpedos de Le Mans. MVP para Littorio, nada mal. MVP para mi Littorito. ¿Qué iba a hacer? Ah, ya me acordé. Esto. De una vez. Ah, eso no. Oh shit, ese es nuestro hueso. Ok. Ah, Limit Break, lo voy a hacer al lado. Ahora sí. Vamos a darle un bullying. No veo fallas en su lógica. La llave para derrotar a un enemigo fuerte es ser todavía más fuerte. Digo, pudo haber sido con ingenio, con astucia, tratando de sacar la ventaja encontrando alguna debilidad, pero no veo fallas en su lógica. Anda. ¿A Maggie a flota full Sakura? ¿A Maggie tanque? ¿A Maggie tanque? Ah, también ya sé que Maggie. Antes de que regresemos. Nah. Ese es el único que a Maggie puede hacer tanque, de hecho. A ver, ¿dónde está Nagato? Ahí está. Bueno, ahí está nuestra respuesta. Literalmente ahí está nuestra respuesta. La Nagalo, efectivamente. Hola, muy buenas. Ahí está nuestra respuesta, justo sí, efectivamente le entregó el trabajo a Yamato. Sakura tanque reduce el daño que causa el enemigo, así como aumentar la evasión. Ah, interesante. Pero bueno, estuvo bastante directa nuestra respuesta, entonces. ¡Ey! Si puede. Entonces, nuestro líder de facción ahora por de facto es. O sea, pero bueno, en esa. O sea, en esas líneas sí habla de Yamato. Pero lo que me da curiosidad es que en la historia como tal. O sea, justamente todavía ella es la que está liderando la flota. Entonces, debe de haber algún punto en la historia en la cual justamente suceda eso, que le entregue el trabajo a Yamato. Porque ahorita creo que todavía está liderando entre Yamato, entre esta. O sea, todavía Nagato tenía algo de influencia, pero ahorita están liderando más Shinano y Musashi. ¿Qué? Luego se hace Slimane en la cruzada.
O sea, esa es una narrativa de Yamato. Sí, es que la facción IGN tiene un absoluto desmadre. ¿De verdad? O sea, están los que siguen las órdenes de Akagi, están los que siguen las órdenes de... Pero, o sea, luego también las islas de Sakura están en... principales... Musashi está dando órdenes, luego Shinano tiene comando de flotas especiales que todavía no la han dejado regresar a casa. Y aparte en... O sea, traen un desastre. Literalmente la flota de Sakura Empire tiene un desastre y tiene líderes por donde sea. Me está diciendo, por cierto, bajita la mano, me hicieron demasiado daño en Crash en esta... En este enfrentamiento. Demasiado daño. Demasiado más del que me hubiera gustado. Va a estar precaria la situación en las siguientes 3 batallas. O 4 batallas. Creo que 4 batallas. Uff, venga. Venga. Es que vamos por arriba. Entre comillas. Es que vamos por el centro. Ese no lo esquivé, maldita sea. Y ese fue, me hizo bastantito daño. Joder. Acá hay... Sí, exacto, o sea, es como... Pero, o sea, justamente... Es como la... Acá hay dirige todo lo militar, pero Nagato estaba liderando todo los demás asuntos de facción prácticamente, pero luego se los entregó a Musashi y luego al menos ahorita parece que las órdenes las está dando a Musashi y aparte Shinano entonces también como que relevó a Kage como buque líder de la flota, entonces de verdad está complicado el asunto. A Maggie ya la... ya la tocamos y la retiramos aquí. Logré hacer el meme. ¿Me dolió? Tal vez. No estoy muy seguro. Aún no sé qué sentir de eso, pero... Pero logramos hacer el meme. La que no me sale es Bismarck. Bueno, no, las dos que no me salen son Bismarck y esta Vincenzo Giorbetti. Vincenzo Giorbetti no me sale. E incluso cuando trajeron sus respectivos War Archives con Rate Up, nunca me salieron esas dos. No, Bismarck sí. Bueno, Tosa tampoco me sale. Pero... O sea, como que Tosa no me urge demasiado. Pero Bismarck de verdad es un barco que llevo queriendo tener desde... Prácticamente desde que entré al juego. Y no me ha salido ni una sola vez. En el rerun creo que me acabé los cubos y no me salió. O sea, sí recuerdo llegar, o sea, no haberme hecho todo el rerun. Porque fue como un ratito que había dejado de lado el juego. Pero de verdad, o sea, yo esperaba que me saliera y no. Pero, o sea, me acuerdo. En el rerun y cuando le agregaron a War Archive, sí tiré como demasiados cubos y no me salió. Creo que lo que más he pasado con que sin que me salga en New Jersey. Y luego me salieron demasiadas copias. Ah, bueno, no, espérate, Emden. Pero Emden no me acuerdo cuántos tiré. Y nunca me salió. Bueno, y Shimakase. De Shimakase no hablamos. Nagato sí me salió, no me acuerdo.
No me acuerdo en qué momento. No me acuerdo si fue en el rerun del evento o en otro momento. Pero sí, en Nagato siempre recuerdo que me salió y fue como... ¡Hala! Todos sufrimos en los eventos. Creo que todos tuvimos un evento en el que sufrimos. Yo sufro en los eventos IGN y KMS. Sobre todo. O sea, no sé por qué, pero... esos son los que me han visto sufrir más. Espero no que este no se añada a los eventos en los que voy a sufrir. Pero todo pinta para que sí. Definitivamente se está perfilando a que lo vamos a sufrir este evento. A la va. A la. Bama. Tienes un rerun. War Archives, ¿no? Hay una. Ya sé. No, creo que Mesgo en este evento sacó todo en las primeras 10 tiradas. O casi todo. O sea. Lo único que estoy. Que me ha agradado de los últimos dos eventos es que poéticamente. Me ha salido una vez que terminamos la narrativa principal de la historia, la barquita insignia, pues. O sea, en el evento pasado, en el evento Royal, me salió Vanguard, y en este, cuando terminamos la historia, y en este me salió Roma cuando terminamos la historia. Eso no es suerte del diablo, esos son hacks, a mí no me engañan. Eso estoy seguro que son hacks y si es así que los pasen, por favor. Uy, fusil de Roma, nice. Mi mejor evento fue el de New Jersey también. En el de New Jersey lo sufrí al principio, lo empecé sufriendo, pero me acuerdo que después de o sea, ya 150, 170 tiradas. O sea, sí la sufrí, sí estaba más muy cerca del pity. Me salieron dos New Jerseys, luego me salió una tercera, luego la del pity, luego una última así, una tirada simplona, así que pensé que no iba a salir nada. Cinco New Jerseys. Y ya. New Jersey FLB pura sangre. ¿La estrella que me falta? ¿Cuál estrella que me falta? ¿Cuál estrella que me falta? ¿Cuál estrella que me falta? Ahí sí me dejó confundido, me digo. La de las... la de las cantidad. Voy. Ahí te la muestro. No debería de tener mayor problema. Oye, Ingraham, no te lleves el MVP. 19, 24, 20, 21, 20, 21, 22, 23 y una de la flota de acá, 24. Ahí está. Sabes que ya no me salió en la primera tirada, pero sí me salió tranquilamente. Dos New Jersey todo. En el evento de New Jersey creo que sí hubo alguien que no me salía. O sea, yo seguía tirando por eso y creo que por eso seguí tirando. O no sé si ya era porque quería, por el capricho de irme al pity para. Porque ya estaba muy cerca. Yo afortunadamente creo que el único que sufrimos. O sea, desde que he estado en directo, el único evento que sufrimos fue el de Emden. Ese fue el único en el que no nos salió casi nada. Para empezar, Emden.
MDN no salió. Creo que todo lo demás sí lo sacamos, pero MDN no salió. Y el primero de todos, pero porque lo agarramos literalmente en las últimas 24 horas de venta. Entonces... sí, o sea, era apurarlo al máximo. Ah, Archery. Ulrich me... Ulrich me salió en la primera tirada de esas 24 horas. Pero eso sí, o sea, en ningún evento creo que hemos tirado más de 100 cubos. No porque no pudiéramos, sino porque no teníamos capacidad. A mí no me salieron Edelbert ni... O sea, ese evento sí lo dejé muy de lado. O sea, agradezco que me haya salido Ulrich porque literalmente fueron las últimas horas. La Rusa VR. Crusted no me costó. Crusted estuvo. Ulrich estuvo tranquila. Perdón, Crusted estuvo tranquila. Bueno, las dos estuvieron tranquilas. Todas las VR, salvo Shimakaze, han estado tranquilas para mí. Venga. Esta flota de aquí. Atacamos. No atacamos porque ya nos quedamos sin espacio en el dock. Vamos a retirar todo esto. Venga, adiós, muy buenas. Gracias por participar. Y el siguiente. Ah, que usamos la bullying, claro. A ver si me salen un par de romas más para no gastarme bullies. Porque siento que los bullies los voy a necesitar en otros barquitos. Venga. Vamos a lanzar el ataque aéreo de Impero. Porque la Impero es carismática. Destruyanse eso. Y ahora... Conte de Cabor. Ahorita llevo... ¿Cuántos directos llevamos? ¿3 o 4? Ahí está la respuesta. O sea, esa es la respuesta de cuántos tiros he hecho. Bueno, también lo podemos... No es cierto, no tenemos banner. Banner VR como para revisarlo. Pero creo que ahorita llevo... O sea, si llevamos 3 directos, llevamos 30... Justamente solamente... Y luego dicen de la suerte de afregadazo. Sí, creo que en este evento llevo 60 cubos. Porque nada más llevo 3 directos del evento. Creo. No estoy del todo seguro. Tenemos el de las baladas de la Kelly Fair, parte 1 y parte 2. La balada del Caballero Águila y no me acuerdo qué más. Y creo que ya. Y este. No sé, pero yo solo sé que de aquí al jueves todos mis títulos van a ser seguir siendo las baladas. Me encanta torrear con los títulos. Por cierto, probablemente el próximo fin de semana... todavía no tengo la confirmación de que sí soy del equipo representativo, pero probablemente sí. El torneo de Anime Music Quiz. Así que yo creo que después del Azur, el jueves... y el viernes antes del directo de aniversario, a lo mejor jugamos un poquito a Anime Mystic Quiz para entrenarnos con... yo creo que el jueves para entrenarnos con los openings que he visto, o sea, de las cosas que he visto, y el viernes ahora sí con todo lo que he visto, con todo lo que es la base de datos en general. 226 cubos, ya. Yo creo que no he llegado a ningún evento con más de 200 cubos. Sí, yo no he tenido. No he llegado a ningún evento de que hemos tenido en directo. He llegado con más de 200 cubos. Y me atrevería a decir que no con más. No, esta vez sí tenía ligeramente más de 150, pero. Ligero.
Venga. Ya estamos las tres estrellas. Podemos atacar esta Hermes sombría. Hermes espectral, Hermes sombra. Hermes fantasmagórica. Venga, fusiladísima la Neptune. Fusiladísima todo esto, flota de vanguardia, ¿no es cierto? Ahora sí. Fusiladísima la Lemax. Y ahora sí, fusílense esta Hermes, por favor. Me gustaría un Barrage italiano tricolor. No sé si hay alguna, creo que no. Pero hasta así como las francesas tienen dos o tres vargas y tienen los Barrage tricolor de con la bandera de Francia, me gustaría uno verde, blanco y rojo. Estaría guapo. Sí, quizás no con las puntas de lanza como los de como el de esta Le Triomphant. Pero sí, algo similar. Ay, ahora no voy a Arrivederci. ¡Ah! Me salí. Otra vez. Yo creo que... No, nunca... En general creo que nunca... Sí he pasado los 200 cubos. Pero creo que nunca he llegado a... arriba de 300. Estos llegaron, perfecto. Podemos enviar estas... De 2 horas... ¿Qué lo alquilé? A las 12:43. Las voy a enviar. No, voy a enviar una. Y la otra se queda. La otra voy a enviarle la de la hora 20. No. ¿Y para cuándo será el aniversario? El aniversario del juego como tal. Creo que es el 16 de agosto. Pero. Y el directo del aniversario global va a ser este viernes, que es 12 de agosto, perdón. De hecho, más o menos, justamente lo que estábamos discutiendo al principio del directo era, o sea, que va a caer a las 10 para nosotros, a las 10 de México, si están en Sudamérica, pues un poquito más tarde, o sea, más adelante de las 10 de la noche, para probablemente 11 o medianoche para ustedes. Pero justamente lo que no estaba seguro es si tenerlo como cobertura igual que como habíamos tenido los de inglés o solamente tener como una reseña posterior. No estoy muy seguro. O sea, me refería a los de japonés. O sea, es que el detalle es, en este caso no es tan complicado el idioma, pues. Al menos es de mi opinión. Y siento que es mucho más probable que me quieran flaggear el video si es el directo en inglés que en japonés. En japonés como que todavía se los puedo justificar más. Pero, hey, quién sabe. Probablemente sí me lo aviente. 1800. ¿Cuánto cuesta todo el paquete? 1880. Bueno, no varía demasiado entre todo el paquete. Ok, vamos a reclamar todo esto. Nos falta eso. Y ok. Ahora sí. Vamos directamente a los últimos tres niveles de... En el aniversario llegará una UR probablemente. O probablemente anuncien cosas. 500 monedas nada más. ¿De qué? ¿Para qué? ¿39,000? Ah, del dormitorio. Sorry, pensé que eran moneditas de esta. Sí la saco. Sí la saco del dormitorio. Porque aparte llegan las misiones semanales. Sí, en la UR yo creo que va a llegar hasta el aniversario Japo. Y sobre todo porque ya tenemos fecha del aniversario Japo, que no me acuerdo si era el 15 o 16 de septiembre. O sea, me acuerdo mucho que era en fechas patrias. Pero exacto, no creo que nos llegue UR. Yo creo que nos va a llegar de lo que suele llegar en el aniversario en inglés.
es a lo mejor una barquita de las que son como en evento, o sea, que cumples misiones y te dan la barquita. O que farmeas algunos mapitas y te dan la barquita. ¿A quién iba a meter? Una skin. Una retro. ¿Puede ser una retro? Puede ser una retro, eso sí puede perfectamente ser. Por ejemplo, algo que iba a mencionar justamente es que en el aniversario antepasado. No me acuerdo si fue el pasado. ¿Le Mars cuándo fue esta skin? Es que según yo, un año fue Le Mars y el otro año fue. Acá están arriba. Voy a estar aquí. No me acuerdo si esta fue de aniversario. Ok. No era esto lo que quería hacer. Skins. Splendorous debut. Voy a buscarlo. ¿Sí? Splendorous. Debut. Le Mars. Splendorous debut fue. No, fue este año. Entonces, ¿cuál fue la del año antepasado del? Ok, a ver, espérate. Sé que esta Indianapolis sí fue del aniversario. ¿Dónde estás? O sea, la skin que trae. ¿Dónde está? Aquí está. Esta skin de Indianapolis fue del aniversario anterior, pero. Indianapolis, ahí está. Indianapolis Gallery. La luz de la Circle City. Lights of Circle City fue. Sí, pero. Y después del. Sí, yo creo que sí, efectivamente. La bajamos rápido. Fue en agosto 13 de 2020 a septiembre 2 de 2020. Sí, fue esto de Lights of the Circle City. Sí, fue de. En el aniversario en inglés. Esta skin que están viendo. Que yo estoy en otra pantalla. Y en la. Para los. De hecho, justamente después la trajeron para los servers de Japón y China cuando fue el aniversario de japonés. Lo que no sé es si. ¿Cuál fue el año pasado? Lights of the Circle City. Aurora Noxus, Scarce of Iron Blood. A ver, el año pasado que tuvimos por estas fechas. No me acuerdo. No me acuerdo qué fue lo que tuvimos por estas fechas. Inkstain. No sé, a ver. Anniversary. Sorry. 2021. Esto se va a mover bastante. Ahí está. Recent News 100. A ver, vamos a ver eso. ¿Por qué no? 2021 fue la torre de la trascendencia. Eso fue lo último del año. Estuvo lo de el Black Friday. Diciembre 23. ¿Puedo ver la página completa? Agosto 5. Festival de verano. Fue el Juju Wrangler. Sengoku. No sé cuál haya sido la skin de. Eran las skins de conejo, justamente. El rerun de Microlayer Medley. Pero no sé. Creo que fue el de Saratoga de ramen. No me hagan demasiado caso, pero creo que fue el de Saratoga de ramen. Y porque trajeron las skins de conejita. El año pasado, sí, creo que fue. Porque justamente fue el más o menos las skins. Ok, ya. Estuvieron dos, de hecho. Pero no en el aniversario como tal.
Una fue la de Yuno que traigo. ¿Esta? La Bismarck Coat estaría nada, estaría bien. ¿Esta está bonita? No me había dado cuenta de lo... No me había dado cuenta de esto. De esto de aquí. Maldita Kashi. Colándose mi skin de Yuno. Y la otra que trajeron por esas fechas fue la de Saratoga, que creo que la traigo puesta. No, no es esta. Sí. ¡Hala! Tiene un buen de... No, esta es la que me metieron, pero esta la metieron de compra. Oh, tiene un buen de skin Saratoga, maldito sea. Acá sí tiene otro, sí. Eso me enfurece un poco porque estoy seguro que Zeus no los cobran tan bien. Venga, ok. Dejando de lado un poquito la pequeña pausita. No sé si cambiar la configuración de flota. Este es el momento para hacerlo, sí. Nada más voy a ver qué tenemos. Sardinia y Parlamento del Norte. Porque a lo mejor es un momento para sacar a la flota Vittorio Veneto aquí en la Reale. Pero creo que podemos aguantar con esta flota. Si vemos que no, ya cambiamos. Exacto. Venga. Creo que podemos aguantar con esta flota. Yay, el mapa me probará lo contrario si es el caso. Ah, me gustaría que los... El módulo de aumento de Prince Eugen ayuda para mejorar la probabilidad de sus escudos. O ayuda para mejorar la resistencia de los escudos. Porque si es así, lo voy a tratar de construir. Porque no me disgustan los escudos de Eugen, pero justamente... siento que les falta un poquito. Pero sí, como tiene el módulo de aumento, no me acuerdo. Oye, me agrada. Me agrada esa idea. Unos misiles continentales a la Rapids no le caerían nada mal. Joder, espérate, estaban más duros estos enemigos de lo que creía. ¿Sí me costaron? Madre mía. Leo, bien. ¿Se cansamos de interceptar, no? Sí, claro que sí. Claro que sí. Venga. Unos misiles de cobalto. Collab con el MCU y le ponemos vibranio. Así. Valiéndonos todo. ¿Eso es lo She-Hulk o todavía no? Hablando de eso. No estoy muy enterado porque como que lo dejé de lado. No me entusiasmó Miss Marvel. La voy a ver nada más por más por deber que otra cosa, pero sí, ese miedo tengo de las perras de cuando empiece a farmear a Harvey. De hecho, tengo que subir a Yat-Zen porque necesito que alcance a Pinkei y a Nenkei, que literalmente son la única combinación razonable de barquitas de para farmear a esta Harvey. Digo, creo que todavía tengo todas las chinas. No sé si me falta alguien de la facción china. Eso sí. Definitivamente un misil de control que Walton nos tiene que hacer en bailando unos combiones así, bien mamalones. Pero cuentan como vanguardia, cuentan como main, ¿no? Aguántame, ¿ya me interceptaron? No se me había olvidado que salió la otra. Ven acá. Eso puede complicarnos las cosas, ¿eh? O sea, a lo que voy.
justamente como están las destructoras misileras. Pero si las pones de main te siguen dando justamente cuenta con la su experiencia como de main, ¿no? Es lo que estoy diciendo. Digo, como para, si no, como para poner a cinco destructores y ya, vámonos con eso, formemos todo. Pero no creo que... No creo que funcione así. Sí, tiene que estar en Vanguard. Sí, sonaba demasiado bueno para ser verdad. Nah, entonces voy a... Sí, voy a usar a esta... Yatsen, Pinhai y Ninhai. Ahora sí que la gran muralla china, como alguien en el PvP alguna vez puso. Creo que tengo guardado ese screenshot que alguien en el PvP le puso a las tres chinas como la gran muralla china. Así, the great wow. Pinhai y Ninhai me encantan en su skin de panda. Me recuerdan a Kaede también. Sí, las he visto de main en el PvP, de repente. Por ahí me he encontrado un par de flotas con las destructoras chinas de misiles en main. No sé qué armamento traigan o qué configuración, pero... Tampoco me tardo demasiado en fusilarlas, pero... Solamente me da curiosidad el que justamente se encuentren allí. No van a aguantar, ya lo estoy viendo. Ya lo estoy viendo que no me van a aguantar. La pata derecha de Rangoku, ala. Que no nos agarre el barrage que tiene. Tengo para evitarlo. Listo. Ahí está. El Detrus me está haciendo bastantito daño. Bajito la mano. Yo pensé que no, pero sí. Efectivamente me está costando trabajo. También me acuerdo uno que... Bueno, es que hay varias flotas que me han topado que son como... De gustos especiales. Vamos a dejarlo así. O sea... He visto... Flotas que son... Ark Royal con una... Flota completamente compuesta de destructores o de barcos Little, lo que sea. He visto... Una... Era una... No me acuerdo si era... ¿Era Taiho Muse? Exacto. Taiho Muse, Black Prince... no me acuerdo si Magdeburg o si no Magdeburg la agregaron después. No me acuerdo si eso fue antes o después de Magdeburg. Pero... Encuentran el patrón en todo eso. Simplemente les diré eso. Full pelirrojas es bastante común. Una que estuvo guapa. O sea, que se me hizo interesante el concepto. Fue una que era... Solamente barcas, o sea, como que tenían sombrero o skin de skin con sombrero. Entonces estaban la Suzuki de Halloween. Creo que la Nelson también de Halloween. Y luego estaba la skin de... Ah, se me olvidó, de Peter Strasser. Que es la que tiene sombrero, justamente. No me acuerdo, y no me acuerdo quién es más. O sea, pero justamente las seis que estaban traían sombrero. Esa flota temática... ¡Ey! Me agradó. O
Se me hizo bastante curiosa. La voluntad del heredero. Akashi con las chinas, de hecho, suena una combinación formidable. ¡Arribederci! ¡Eso! ¡Arribederci! Me encanta escucharlo. Suena fantástico el arribederci. Y ahora sí se llevó el MVP Lemars. Con todo y arribederci. Venga, a ver qué tenemos. 1, 2, 3, ok, ya. Ya vi que me voy. No tengo miedo al farmeo. Ok. Aquí. Vamos por esta flota. Vamos por todas las que son principales. Le voy a dejar las vanguardias a. O la de reconocimiento, como las clasifica este juego. Oh, ya tiene la precarga. Ahora con el F, con el primer Limit Break, ya sale la precarga a Roma. Ah, oh, no, es por el mapa, olvídalo. Me retracto. Ya me había ilusionado. Ya me había ilusionado definitivamente una vez por el mapa, ya me acordé. Sí, yo también formé en la Operación Siren un poquito más, por miedo de acabármelo ahí. Últimamente he estado farmeando más fuera de, pero que dentro de, pero acostumbraba a farmear mucho en la Operación Siren. Grande el Litorio. Esos arriba de Archie sí dan para. No me acuerdo si era. Sí, era principal. Tenemos que deshacernos de todas las principales antes de. Esto me va a costar. Estoy viendo que el jefe me va a hacer bastantito daño. Ya me lo estoy percibiendo. No me veo con suficiente fortaleza para que mi. Bueno, o sea, sé que mi vanguardia va a resistir. Esta vanguardia, como sea, tiene bastante pasividad. Pero sí va a andar en las últimas. O sea, siento que a lo mejor nada más sobrevive Emil Bactan o Lemars. Y el otro interesante va a ser si la flota de Impero con Prince Ugen y Z-46 sobrevive al asalto que le viene encima. Creo que sí. Pero a ver. Lo tendremos que descubrir. Lo averiguaremos. Eso. Fusil de Lemars, nada mal. Vamos a deshacernos de estos barquitos. Ahora sí, arrivederci, por favor. ¡Eso! Arrivederci. Grande. Grande el disparo. Venga. Siguiente. Ok. Llegaron los movimientos interesantes. A ver si sobrevive. Z-46 va. Me da miedito. ¿Y la precarga? ¿Y la precarga de este mapa dónde quedó? ¿Y la precarga dónde quedó? ¡Ah! Me van a fusilar. Se me olvidó traer también, o sea, sí traigo a Z-46, pero se me olvidó equiparla en la configuración antisubmarinos. La cual me recuerda que tampoco sé si Lemars tiene la configuración antisubmarinos también. ¡No! A ver. Sí, exacto. No, pero no me acuerdo. Ahorita lo voy a revisar porque me acuerdo que el Hedgehog se lo quité a Lemars y no me acuerdo quién. Pero no me acuerdo quién se lo di. Creo que se lo di esta.
Lipsic. Bien, ese ataque de Ryodin, pero estuvo fenomenal. Súper bien colocado. Me van a fusilar, me van a fusilar, me van a fusilar. A la Z46. ¿Odin tiene antisubmarino? Me choque cuando me salgo en la pantalla. Aunque aguanta un mapita más Z46 y que ya que Prince Hugen se aviente sola a él. ¡Eso! Impero nivel 99. Y ya que Prince... Venga. Aquí. A ver, antes de eso... ¿Y por qué no me está...? ¿Por qué no me está dejando empezar con mi primer ataque cargado? O sea, en algunos mapas sí, pero... No me está... ¿Cómo que...? ¿Por qué no...? Bueno... Eso fue un sacrificio interesante. Bueno, porque ya no tiene munición. Venga, no importa, se aprecia el que anduviera por acá un rato. ¿Ya no tiene munición? ¿Es por eso que no llega con precarga? Adiós, vaquero, grande. Un gusto. Holy. Ugen, estoy empezando a dudar que nos aguante, ¿eh? Descansé. Yo necesito despejarme una vez el... Ya me voy a despejar las tres veces el D3 para que nos den la historia. Ese es mi objetivo ahorita. Y ya después ya iremos a mimir también tranquilamente. Para que nos den los tres postcréditos. Madre mía. ¡Hola! Venga, ojalá se recupere pronto. World of Tank. Quise probarlo. El Warships y el Tank Split. Pero como que nunca me entusiasmaron demasiado. Eso es lo bueno. Madre mía, ese Ugen está a dos de caer. Y esos disparos no le dieron ni uno a la Neptune sombría. Intentamos acercarnos y no podemos acercarnos demasiado porque nos fusila. Como que nos neutralizó el ataque aéreo por un momento. Sobrevivió, apenas, pero sobrevivió. Perfecto. Siempre es bueno antes de dormir. Venga, primer jefe del D3. Veamos cómo aguanta esta flota. Para soñar bonito, efectivamente. Yo de repente sí veo anime, o sea, fuera de eso, anime antes de dormir, o algunos clips. Porque últimamente me ha gustado ver algún que otro clip de Saikano. Y le tengo muchísimas ganas de aventármelo de nuevo. De Sinai Heroine. Sinai Heroine son... no, Sodo Kaketa. Algo así, no sé. No tengo la menor idea de... ¡Venga, un Bar Rise así! Verde, blanco y rojo. Bueno, este es el verde, amarillo y rojo, pero un Bar Rise así estaría... ¡Roma contra Roma!
Oye, tuvimos... Nada más no tuvimos Hermes contra Hermes, pero tuvimos Lemars contra Lemars y Roma contra... Y ahora Roma contra Roma. ¡Rivedachi! Ah, interesante. Venga. Marco Polo y Litorio, por favor, acarreen esto. Oh, oh, oye. Está guapo ese barrage con el águila, eh. Está muy guapo ese barrage con el águila. Ah, me encantó. Venga, fusilada. Una renown. Nada mal. Ah, no nos dan la historia todavía. ¿Solo 34%? Regularmente el D3 lo tenemos que pasar 4 veces. Ah, curioso. Entonces está más light este evento. Van 12, 24. Vamos a 6, 12. O sea, van a ser 12 más. Ok. Venga. Entonces, ¿con qué flota? Con la... Eso me sirve. Grande. Venga, anoten eso. Anoten eso, chat. Sí, tengo que... Creo que ese es el caso. Sí, claramente ese tiene que ser la situación, sino... Porque no nos lo dieron ahorita. Venga. Bueno, nos lo hacemos rápido, creo. Oh, shit. Venga, descanse. Por favor, Kaburi. Y Gilo Chichero. Acarreanos. Acarreanos masivamente. Porque mis barquitas alemanas, por alguna razón, no están dando demasiado. No están resistiendo demasiado. Impero es tuyo. Gracias. Gracias, Impero. Impero MVP. Impero MVP. Eso. Impero tenía todo bajo control. Por supuesto. Me encanta. No sé, me encanta la personalidad de Impero. Como que muy orgullosa de mi personalidad. ¿Chichale no tiene main gun? Nah, Chichere sí tiene main gun. Tiene que tener main gun. Tiene que tener, porque aparte, o sea, Chichere tiene que tener el mismo equipamiento, literalmente el mismo equipamiento que Counter Recover. A menos que se le haya quitado por alguna razón estúpida, pero igual. Lo cual es bien, lo cual de hecho lo vería creíble. Pero según yo tienen el mismo equipamiento. Y porque justamente las equipamos antes de entrar a los niveles de venta. Eso puede ser. Venga. Bueno, tiene munición de Azusa Mire, pero... Pero sí, efectivamente. A ver, veamos. ¿Puedo revisarla desde aquí? No. Ah, no, sí. Según yo, literalmente tienen que... Sí. Tienen esta arma. Normal. Venga. Pero... Lo que podría hacer es subirla un poco. ¿Esta arma tiene... para desarrollo? Bueno, obviamente en batalla no lo puedo hacer, pero... Si tengo un buen reemplazo de armas para las dos, puede que la cambie. Una AP o altamente explosiva. Ok, ahorita veamos si consigo algo. No se lo puse ahorita, se lo puse hace bastante tiempo y
Simplemente no lo he cambiado. Le puse lo primero que pude, era tener las dos en su momen, en el momento que me salieron. Y en el momento que las empecé a usar. Básicamente. Y porque justamente no las pensaba usar demasiado. O sea, siempre mi idea fue usar más a la otra flota italiana. De hecho, ahorita es la idea, la idea como tal es que Impero, Roma y Marco Polo formen una flota. Entre ellas tres. Pero ahorita las acomodamos. Si tenemos dinero, si tenemos dinero. Lo que no tenemos son partes de armas. Si tenemos, si conseguimos un par de partes de armas, ahorita las acomodamos. ¿Contra qué flota me voy? Contra la destructora de aquí arriba. Ahorita la reconfiguramos a Yulo Chichari contra Decapor. ¿Una americana? No me acuerdo cuál. Yo lo que uso mucho es la... La que me gusta mucho es la Twin. Una Twin de disparo rápido. Que la tengo como en 5 o 6 barcas. Que uso bastante seguido. ¡Hola, wea! ¡Hola, wea! Ahora sí me hicieron daño. Se me olvidó. Ahora que okay. Después de esta corrida del mapa, le tenemos que cambiar la configuración a... Hola, muy buenas. Le tenemos que cambiar la configuración a... A Z46, a... A Yiluchichere con Teticabur. Y a esta... Lemax. Bueno, Lemax no. Pero a Yiluchichere con Teticabur y Z46 sí. Porque sí me están haciendo bastantito daño. Madre mía. La vamos a pasar complicada en el... Bueno, no, en el... En el SP no la vamos a pasar tan complicada, ¿eh? Porque en el SP sí voy a ir con la flota de Vittorio Veneto. En el SP va la nueva flota imperial. Van las dos flotas imperiales. Esto me agrada. Konochikara wa. No, Konochikara nada más. No dice wa. Venga. Mientras se sigue llevando MVP. También, es plan con Maña, es para que se lleve Impero MVP. Todo está pensado de esa forma. Si se lo lleva Impero, se lo sigue llevando la main. Y aparte Impero alcanza a Marco Polo justamente. Que la otra italiana que está a nivel 100 ya. Yo creo que al 101 ya, pero... No. O al equivalente, no le... Pues. La verdad es que los expertos en armas aquí son... Mesgo y... Y Regia. Yo solamente uso lo conveniente. Lo primero que vea y que y si va de acuerdo a las habilidades de mi barquita. Pero no sé demasiado de armas. Sé en todo caso un poquito más de habilidades. Exacto. Yo tengo algunas armas de Asuma y de otras barquitas y no tengo, o sea, de algunas de las de PR que no he sacado y las tengo en todos lados. Últimamente las que he estado tentado en irme a farmear un ratito son las armas de destructor italiano, de francés, perdón. Que también están las de italiano ya, ¿no? En la tragicomedia imperial permanente. Tengo idea de que sí. La de Pompeo Magno. Pero sí, estoy tentado a farmear el arma destructor francés.
Y farmearla, o sea, bien. O sea, farmearme unas cuantas de esas. Pero luego salen eventos y luego salen otras cosas y me da flojera. La verdad es que no soy mucho de farmeito. Quizá cuando termine con las PRs me vaya a farmear armas. Pero sí, o sea, mi primera opción sería esa, la de la el arma de destructor francés. Venga, Marco Polo, por favor, fusílate eso. Fusílate a Roma. Venga, unos torpedos de Le Mars para fusilar a la Roma. Nada mal. Ok, antes de darle continuar, vamos a cambiar esto antes de que empiecen a convulsionar más la gente. Ok, tenemos el Hedgehog en... No tienes auxiliares, ¿verdad? Sí, ya decía yo. Según yo no tenías auxiliares y estaba en lo correcto. Exacto. Efectivamente. Uy, le voy a quitar a Tartu. No. No le voy a quitar el sonar, pero ¿dónde está el disruptor de cargas profundas? ¿Quién lo tiene? No creo si hay uno arcoiris. Perdón, dorado, pero aparte del Hedgehog. No, nada más hay... de este morado. Pero ¿quién tiene el disruptor de cargas profundas? Este. A la jabalina. Por supuesto que tenía que tenerlo. Javelin. Y tú... Venga, Tartu, te voy a quitar esto. Luego te daré algo más. Bueno, nada más le voy a dar el disruptor. Venga, así. Así nos vamos. Y de auxiliar otra cosa. Venga, esto, ¿por qué no? Me sirve. Sí, bueno. Más fácil no, sigue siendo igual, pero... o sea, más bien es más fácil... es más fácil programarlos y dejarlas ahí. O sea, es más fácil organizarte. Simplemente. Esta es la misma arma. Este Twin es AP. Puede que me convenga esta Twin. Cambiar esta Twin. Estas cuádruples. O este Twin. No estoy muy seguro, ¿eh? Yo creo que voy a cambiar esta ni siquiera sé quién se la quite. Pero le voy a dar una a Yuri Chichar y otra a Counter Recover. Sí. Voy a irme con esa configuración. Yo creo que sí. Va, venga. A ver si tenemos suficientes planos para subirla. 2, 3. Aquí es donde me voy a atorar. Uy, justo. 7, 8. Ahí está. A ver cómo nos va con esta nueva configuración. Van a hacer menos daño, pero van a hacer... va a ser daño AP, entonces... Creo que nos puede funcionar bien. La verdad es que... A mí me agrada bastante eso de la investigación... como lo configuraron, porque justamente lo puedo dejar programado. Me gustaría que le agregaran esa cola o sea, algo similar a esto a otras funciones, pero lo veo bien en la investigación, al menos ahorita. Y porque, o sea, por ejemplo, justamente ahorita todo el fin de semana me fui, pero dejé investigaciones haciendo y ahorita nada más llegamos a reclamarlas y a decidir qué hacer a continuación. Y así las puedo ir dejando por un rato. O sea, sigues teniendo que estar al pendiente, pero ya no tanto porque se va a seguir investigando lo que ya tienes. Y eso es lo que me gusta. No le veo demasiada diferencia, ¿eh?
siento que hacíamos más daño en el con las otras dos armas. También no me acuerdo si tenían alguna habilidad justamente yo lo chichar y contra porque nos, o sea, que inhibieran el uso de armas de este estilo. También puede ser que por eso que no las hubiera equipado, pero no me acuerdo. Creo que nada más tienen el que el primer disparo hace más daño. Y ya. O el primer disparo lanza los torpedos. No, insecto. Venga, Z-46, por favor. Sí, no, y lo que... Yo igual, o sea, de repente salía a cualquier... O sea, metía la de 12 horas, pero luego la de 12 horas terminaba a las 3, 4 de la mañana y obviamente no iba a poner nada hasta después. O sea, la de 12 horas son bastante convenientes, pero pues es, o sea, si te agarran un mal rato después de que terminó, no la vas a poder... No la podías continuar hasta que pudieras tuviera chance de volver a entrar al juego. En cambio así, pues ya, o sea, continúa. Por ejemplo, ahorita al principio del directo nos fue bien, nos salieron dos, una morada y una azul de Breast. Y luego una morada de Playmote. Y nos salieron un par de doradas, pero una de las doradas era de completar mapas, o sea, más arriba del mundo 13 y apenas vamos en el 12, entonces claramente no era una opción. Venga, ¿cuántos nos faltan? Nos faltan 3 batallas, creo. Si sale la historia del evento, me aviento las otras dos post créditos también de una vez. Si no sale la historia del evento, nada más me aviento el SP. Yo creo que eso es una buena idea. O sea, un buen plan para de acción para esta, para lo que nos queda de nuestra velada. ¿Y lo chichere? Porque aparte quiero descansar un ratito. Quiero descansar porque mañana voy a ponerme a trabajar full en covers. Aprovechando que me dieron un descansito. ¿Normal o en el hard? En el D3. Estoy en el D3 ahorita. De ahí que nos esté costando trabajo. ¿Kabur? ¿Qué pasó? O ya habíamos disparado. ¡Uy! Otra vez se me salió de la pantalla. No. Se me salió la pantalla, se me salió la pantalla. Dispara. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa sale solo en Heart? Ah, la historia. No, se me ha salido en Heart. Sí me salía en Hard. En otros eventos sí me salía en Hard, pero es la... O sea, tenemos que completarla al 100%. Si no, la hacemos mañana y ya. O sea, eso es lo de menos. Justamente a ver cómo... Cómo nos... Vamos por el trofeo primero. Vamos por el trofeo y por el SP. Por cierto, ya no han salido trofeos con música, ¿verdad? Porque me encantan esos para el dorm. Me encantan los trofeos con música. De hecho, mis trofeos del drone favoritos son los de el del Venus Vacation y el del Universe in Unison. Oh shit. Ok, ese fue un momento para que me volviera a salir de la pantalla, pero de todas formas quiero evitar que siga sucediendo. Necesito ver cómo puedo evitar eso. Porque se me cambia la pantalla del navegador donde está el stream. Oh shit. Venga. Dispara. Disparen, por favor. No hay trofeos con música, ahorita los enseño.
Están mis favoritos. ¡No! 746, no. ¿En qué momento te perdí? ¿En qué momento te perdí? Efectivamente, porque está sufriendo la Eugen. No. Retirada táctica, Retirada táctica. Esta es la última batalla de... No, todavía les quedaba para una más. Joder. No sé si haya sido la mejor opción, pero veamos. Vamos a aprovechar eso y vamos. Vamos a rezar porque aguante Eugen. Y por no necesitar eso más adelante en el SP o algo. Pero en el SP voy a ir con una flota fuerte, entonces. No me preocupo demasiado. Pero o sea, ahorita tienen los trofitos con música que son mis favoritos, o sea, de verdad son mis favoritos. Y lo que no sé si han salido más de algún otro evento. Del evento de New Jersey me hubiera encantado que hubieran sacado un trofeo con la canción ¿cómo se llama esta canción? Signal de Beverly. Que es al menos en la versión en inglés era el tema oficial de la Operación Sangre. Y yo creo que en algún momento me voy a hacer cover de esa canción. Me van a sacar un EP enteramente de música de la Sorley. O sea, un mini álbum, pues, de... Con pura... O sea, la Signal, la de Sail Away Justice, el... Yuki no Catarsis. Entre otras. Entre otros grandes clásicos de la Sur. Yo tengo varios trofeitos, pero... casi de todos los eventos que hemos tenido en directo, tengo los trofeos. Sí, yo tampoco, yo me había guardado el hacerlo por primera vez en directo, entonces por eso no había querido avanzar en los niveles hard para aventármelo. Pero sí, por eso también me quiero apresurar un poquito para ya poder en los siguientes días hacerlo sin mayor problema, inconveniente. Que casi siempre el SP me lo aviento en directo, independientemente de que... O sea, de que sea el primero del evento o simplemente del día. El correspondiente del día, pero... Pero casi siempre me gusta hacerlo en el directo. Venga. Vamos contra esa flota de portaaviones. Esto va a estar interesante. Flota de portaaviones, formación aérea. Como le dice ese juego. Venga, Roma, es tuyo. Son tuyos, definitivamente. La voluntad del heredero. Deslitere. La voluntad del heredero de Roma. Del heredero del Imperio Romano. Benibidimichi. Arrivederci. Eso. Extrañamente estuvo bien colocado ese disparo, ¿eh? Marco Polo, por favor. Y otro de Roma, por favor. Wow. Ya empieza a haber triple fusilamiento con esta flota, ¿eh? Me agrada. Marco Polo MVP, ¿eh? Pensé que esto lo iba a llevar Littorio. Venga, atacamos. Último Roma contra Roma. Por el futuro del Imperio de Sardinia. Por el futuro del Imperio Italiano. El SP pasado creo que sí llevé a Percy a Unicorn en la flota de Farmeita. Pero porque llevaba a una de las francesas, o sea, estaba farmeando la flota francesa.
y justamente necesitaba una de las flotas estaba un poquito más nivel, un nivel un poquito más bajo del que me gustaría. Pero como ahorita no vamos a escatimar en gastos, como ahorita sí vamos a llevar una flota potente, no creo necesitar a Unicorn ni a Perseus. A lo mejor me equivoco. Espero no hacerlo, porque usar a Unicorn y a Perseus significaría el sacrificar slots de flota principal, que son los que estoy usando para el farmeito. Pero arrivederci. Pero ya veremos. Lo averiguaremos en unos momentos. Marco Polo, por favor. Oh shit. Me dio el ataque del águila romana. 3, 2, 1. Oh shit. ¿Sobrevivimos? ¡No! No sobrevivimos. Venga, Marco Polo. Perdón, Roma. Eso. Roma contra Roma ganó Roma. ¿Cuál Roma? La nuestra, pero. Ese hundimiento del Triumphant al final sí me dolió. Venga. Pero llegamos. Ay, qué guapo. ¿No tiene música? Ah. Está guapo el SP, ¿eh? Está guapo el SP. Vamos aquí tantito rápido. Completado esto. Van a llegar en un par de minutos las otras dos comisiones. Una de las otras dos. Oh, espérate, no. Voy a enviar una de una hora. Las dos de una hora y ya. Eso lo reclamaré en cuanto pueda. Esto. Y ya. Yep. Ni de aquí arriba. Yo creo que ya iba a mandar a Roma y no. La necesito en la flota de ahorita. Cooper no está. Cooper la mandé. Ok, LMM Summer, ¿por qué no? Y esta de una hora también. Que la recogeré fuera de cámaras. Obviamente no me voy a quedar. No creo quedarme una hora más. Esto y esto. Me faltó una batán. Aquí está, batán. Perfecto. Ahora sí. Reclamamos esto, el trofeo. Colonia Imperiale. Ah, oh, qué bonito. El esplendor. Por esparcir el esplendor de Sardinia alrededor de la tierra. Nice. Me gusta mucho cómo luce esa águila. Aparte porque obviamente no me recuerda al águila. Al monumento de independencia. A la victoria alada. Y al águila real mexicana. Ahora sí, déjenme mostrarles. De colección. Si es aquí, ¿no? Sí. Aquí están los trofeos. Voy a meter el. Ah, el del canal está guapo también, ¿eh? No le había puesto mucha atención. Este y esta wea. Y estas weas las voy a. Este lo voy a colocar aquí. Es el manju vacacional. Está guapo. Y este de este lado también. Aquí al lado del otro favorito. Un poquito más atrás. Y ahí. Ahí está perfecto. O bueno, no. Un poquito más enfrente. En el de enfrente también está bien. Venga, ahí está. Ya lo ve. Ahora. Para los que no hayan estado en estos dos eventos tuvieron una particularidad. Y es que trajeron estos trofeos con sonido. Y la verdad es que son mis trofeos favoritos que hay en el juego. Primero, el del Venus Vacation. Oh, sí. Oh, sí. Está muy guapo la. Este del collab. No me acuerdo. Y también tenía el otro, creo. Espera. Porque había una de la. ¿Esa era la de día? A ver si nos sale la otra. Creo que. Ahí está. Esta es la que estaba en la noche.
en la tarde-noche, o sea, que ya ven que sí cambia la hora del puerto. En la tarde-noche estaba este. Muy chida la canción. Muy vacacional, justamente. Estos son del... Este es del collab de con Doa. Y ahora... Y este. Este es mi favorito. Este es están los micrófonos también. De las tres que están. Esta es la canción de Taiho y Rune. La de Virgin Hero, algo así. La del grupo, el dueto de ellas dos. Cago de mierda. Esa canción también probablemente la haga cover. Luego está. Esta va. La canción de Lemalan. Por favor, que me salga la otra. No. Ya era mucho pedir que me salieran las tres seguidas. Sí. Ahí está. Oye, y obviamente el tema principal, que era el Blue Spirit y Astro. Que ese sí está el cover en el canal, ¿eh? ese sí ya subió el cover. Es buenísima esta canción, de verdad es buenísima. O sea, a mí me fascina esta canción. It's my life, ¿por qué será? Yo quiero ir más allá. ¿De qué es llamar a su canal cielo? Brillantes como el destino. Y me llegan me voy a salir de aquí porque si no me gana el hype. Ahí está. Amo esa canción. De verdad. Que por cierto, para los fans de Sora Milla. Uy. O sea, hablando. Porque el Lustrous es. O sea, la VA de Lustrous que abre el. Con la canción. Es Sora Milla. Les va a gustar la canción que estoy trabajando. En la que estoy trabajando. Yo creo que sí la alcanzo a sacar mañana. Ok, va. Último mapita. Último clear de la noche. Vamos con. Ahora sí. La flota de flotas. La flota insignia de este puerto. Vittorio Veneto. Aquila Reale. Y Littorio. Littorio le tengo que poner un apellido, un segundo. Un sobrenombre o algo. Bueno, le tengo que dar out y le tengo que dar un segundo. Y acá. Parlamento del Norte, Imperio de Sardinia, Roma. Sí, ya sé que va a ser una locura, pero Roma, Impero y Marco Polo. Roma, Impero y Marco Polo. Y ahora, para proteger a Roma, Impero y Marco Polo, necesitamos a alguien bastante fuerte, que creo que justamente van a ser. Esta segunda parte de la canción no es la que sale en el preview de esta Vittorio Veneto, justamente del Daedalian Hymn. Muy interesante. Sara, Pola y el carabinero. Y aquí no, o sea, no hay otra. Aquí va, por supuesto. Luis apoya a Duca de Clebrizzi. Pero va a ir acompañada de. Yo creo que Elena Meta. Esta música me recuerda demasiado a Pokémon. No sé por qué. O sea, el estilo del piano y de la melodía me recuerda demasiado a Pokémon. Por cierto, la región Paldea. Es en Españita, ¿eh? Nada mal. Bastante hypeado por eso. Yo creo que voy a ser la misma flota del PvP. Bueno, casi la misma flota que. Ok, Luis apoya a Ducker y Clebrizzi.
Bakelin, ¿por qué no? O a quién, es que no sé a quién enviar. A San Diego, Anchorage puede ser. Seattle también puede ser. O con puro Luis, voy a tocar el Luis. Tampoco voy a hacer tonterías. Voy a Nimi, a Luis, se voy a tocar el Clebrizzi. Y a Elena. Y me enviaron la foto de Elena, pero. Y a lo que voy a, y lo que voy a hacer es que Nimi. Llegó el momento, ahora sí. Le voy a quitar el autoloader. Y le voy a dar esto. Porque si la barca que estoy creen esto equipado no es de del Imperio de Sardinia y está en una expedición con Vittorio Veneto, si la Sith Vanguardia incrementa su potencia de fuego, torpedo y evasividad por 10%. Entonces vamos a subir este armamento al 10 de una vez. La invitación a la exposición universal de Roma. Y ahora sí. Vamos con estas dos poderosísimas flotas contra el SP. Veamos quién nos aguanta bien. Está muy guapo el SP. El SP literalmente es toda la exposición. Literalmente. O sea, aquí está el Coliseo y luego acá están. Este es el evento de Iris. Este es el pabellón. Este pabellón no estoy seguro de quién sea. Este es el de Eagle Union, estoy casi seguro. Este creo que es el de la Royal. Este es Sakura Empire. Iron Blood. Vichia. Dragon Empery. Y este debe ser el de. ¿Cómo se llama? El Parlamento del Norte. Entonces aquí de este pabellón, ¿de quién es? A ver. Eagle Union, Royal Navy, Iron Blood, Sakura Empire. Sí. No, los pabellones, no, son los pabellones de cada facción. Sakura Empire, Iris Libre, Vichia Dominion, Northern Parliament, Dragon Empery. Entonces, ¿de quién es este pabellón? Me sobra un pabellón y no sé quién es. Y el de Sardinia Empire, obviamente, pero. ¿De las meta? O el del cuartel general. Esto puede ser también. Del HQ. Me sobra un pabellón, según yo. Venga. Vamos con la flota de Roma. A ver si nos aguanta. Veamos cómo nos va con esta flota y si aguanta bien. Cambia, la mantenemos. Venga, tenemos una flota full italiana ahora sí. Ya tenía ratito que no usaba una flota así. El carabinero con su asalto que es medio ametralladora, creo. Sí, le dieron el tratamiento de ametralladora. La habilidad de Paula, ese Viola Spear. Wow, es de mis habilidades favoritas. Grande. Creo que el MVP se lo va a llevar la vanguardia. Se lo lleva Paula, justamente. Aquí va a cargar la vanguardia, pero no me importa demasiado porque justamente necesitamos que ese sea el caso. Ok, que regrese aquí. Dime que por favor el combate final del SP es en el Coliseo. Por favor, necesito eso. Necesito esa epicidad. O sea, que el enemigo final aparezca en el Coliseo. Hubiera estado guapo. Hubiera estado bastante guapo que, o sea, que los mobs de las facciones de mini jefes, o sea, como en otros eventos que hemos enfrentado 3 o 4 mini jefes, cada uno, o sea, hubiéramos enfrentado a uno en cada puesto. Eso hubiera estado todavía más guapo en mi opinión. Pero hey, no está mal así. O sea, simplemente me gustó ver la versión miniatura de todos los pabellones. De todos los pabellones de la exposición universal de Roma.
Venga. Impero, por favor. Impero romano. Esta es la flota del Imperio Romano. O sea, porque trae Impero y a Roma. La flota de Imperio Romano. Y otra vez el MVP se lo lleva esta Pola. No creo que quién tenía que ir al frente. ¿Pola o Sara? Venga, vamos a aproximarnos a esta flota de aquí. No puedo alcanzarla. A la flota principal. Y después vamos contra la de portaaviones, a menos que salga otra más grande. ¿Y ahora hay Juno sombra? Interesante. Neptune sombra siempre ha habido, pero Juno sombra creo que no había salido. Vas, Impero, por favor. Lo que me sorprende también es que me hayan permitido entrar al mapita con esta flota. Pero yo creo que es porque la otra flota, porque traemos demasiada 120-125. No venimos a jugar. Algo así dice, creo. Ahí está. Creo que si era Sara al frente por los escudos. Sara pone los escudos y Pola fusila. Efectiva, ok, vamos contra esa flota de abajo. Sí, creo que esa es la combinación correcta. O sea, que los escudos. Sara tiene que ir al frente porque ella pone los escudos y Pola justo detrás porque. Ah, lo único que de traer a Sara y a Pola es que. Igual el cambio de flagship para mañana. A Roma en la otra flota y. Y a Vittorio en este. No estoy seguro. O sea, para aprovechar los boosts y todo. Porque, o sea, Roma. No es cierto, Marco Polo. Marco Polo a lo mejor la cambio por Littorio o por Aquila. Una de las dos. Venga, vamos a enfrentar esa Vestal. Oh, sí. Me encanta desplazarme con la flota de Vittorio Veneto. Se ve fantástica la flota de Vittorio Veneto. A Roma. Lo que estaban recomendando ayer. Bueno, ¿cuál ayer? O sea, en el último directo. Bueno, los últimos directos es que el arma. O sea, ponerle la misma arma que a Littorio ya. Que a Littorio, el arma de Littorio. La que está en la tienda de Cordata. La tienda de los chips que te dan con los niveles difíciles. Pero sí, el arma de Littorio, pues. Finalmente. De hecho, yo lo traigo equipada con el arma de Littorio al 10. Venga. ¡Susurra! Venga, Vittorio. Ahí está. Aquí, si no se lo llevó Vittorio, se lo lleva Aquila. Y ese es el chiste: que se lo lleve Vittorio o Aquila. Rescate de mercaderes. Pelea en el Coliseo. Genial. Sí, la puedes fabricar o la puedes comprar de todas formas en la tienda de Core. O sea, la tienda Core. De Core Data. Entonces. ¡Venga! ¿Vittorio? Este boss la va a sufrir. Esta Fantasmoric. Joder, le dice 3 barras de vida. ¿Le dan todas?
Venga, un arrivederci. Arrivederci. O sea, un sardinete con cuchicara no yo. Joder, se la fusilaron. Se la fusilaron completamente. Y se llevó el MVP Luca de Tecli a Brucci. Pero Luigi se apoya a Luca de Tecli a Brucci. No me importa demasiado, pero perfecto. Ok, SP conseguido. Y la historia creo que quedará mañana entonces. Ok, vamos a retirar todo lo que nos salió ahorita. Y venga, vamos a construir. Ya para cerrar esta noche, vamos a construir 10 barquitas. Venga, ¿qué nos saldrá? Una... Da Vinci estaría bien para que vaya de acuerdo al directo. Vaya, no me lo esperaba. ¡Sí! Venga. Espera, chao, comandante. Soy el submarino de Sardinia Leonardo da Vinci, pero fue solamente llamarme da Vinci. Ahora que finalmente estoy en este puerto, espero que cada día nuevo sea una fuente de inspiración. Está guapísimo da Vinci. La verdad es que de los... Se añade a mi corta lista de submarinos que me gustan junto con Zhukov. Me hace falta todo el banner, literal. Bueno, no. Ahorita digo quiénes me hacen falta. No todo el banner. Venga, Sword. Pero salió Da Vinci, salió la del título del directo, entonces... ¡Ey, mira! A lo mejor sí vale la pena poner el título de la barca que quiero. ¡Ey, ya! No salió nada más. Quick Retire. Vamos a retirar a estas tres que me salieron al final. Nos faltan... ya tenemos a Roma, ya tenemos a Da Vinci, ya tenemos a Bolzano. Nos falta Giuseppe Maria Garibaldi, que es quien más me interesa. Nos falta Giuseppe Maria Garibaldi. Y está Emmanuel Pasaño. Pero Emmanuel Pasaño es de acá del... técnicamente a Garibaldi la puedo comprar. A Giuseppe Maria Garibaldi. Pero no quiero hacerlo. O sea, a ver si me sale de drop o de... Exacto. A ver si me sale de drop o me salen tiradas. Pero sobre todo de drop, a ver si tengo suerte y me sale. Porque no la quiero comprar. O sea, quiero ahorrarme los puntos de esto. Para comprarme en todo caso esta parte. Y algunas. Y los planos de armas también, ¿por qué no? Pero. Por cierto, ya puedo terminar con esto. A ver. Solo por curiosidad. Confirmamos. Ojalá. A todo el mundo le he estado saliendo de drop. Y nada más esto los guardo. Lo que decía acá. El arma de Litorio. La compré ya de este mes. Pero aquí está, 800, la triple 380, estilo 1940 y algo. Ahorita vamos a poner a Roma, rápido, para enseñarla. A Roma, ¿dónde está? ¿No está en mi flota? Entonces debe estar aquí. No, es cierto, no debe estar aquí, debe estar más arriba porque está en 75, creo. Aquí estás. Es triple 381 modelo 1934 montura de arma principal. Entonces eso es mi recomendación para esta Roma, la misma arma que el Littorio. Y pues eso, vamos, las comisiones todavía no van a tardar un ratito, entonces vamos directamente a la sala de chat ya para ir despidiendo por aquí. Pues fase
principal del evento, o sea, bueno, el evento completado. Ya tenemos el trofeo, ya tenemos el ya logramos pasar el SP. Me quedaría intentarme pasar el EX, lo cual no creo que haga. Y nos falta sacar el marco, pero hey, ahí vamos. Y yo creo que mañana vamos a tratar de sacar lo que nos queda de historia. Ahorita ya no, o sea, que literalmente son las escenas post créditos, por así decirlo. Pero ahorita ya es necesario descansar. Ahorita el cover más reciente es el Starlord, que ya pasó una semanita de que lo saqué, pero hey, o sea, mañana, si todo va bien en mañana durante el día, puedo trabajar en ello. Mañana tiene nuevo cover, muy seguramente mañana haya un nuevo cover, pero mientras tanto, hey, dense una vuelta para escuchar el Starlord y hey, yo creo que les va a costar la mañana. Dicho esto, todo esto, me despido. También mañana ya les iré pasando la agenda de la semana para que la vayan checando los directos. Probablemente muchos online definitivamente, y probablemente la cobertura del directo del viernes y el sábado el evento de Anime Music Quiz. Pero por lo pronto esta serie está emitiendo desde México para el mundo. Y no me despido sin antes recordarles lo que vi hace rato en Discord, que es, y recuerden, al que madruga le da sueño como a las 2 o, o las 3 de la tarde. Sabias palabras que me han pasado. Venga, un saludito a todos y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.